fotografía fue siempre una cuenta pendiente en mi vida. De chica yo tenía a un tío que me invitaba al laboratorio, yo me metía, pero igual yo ponía un banco y como metía mi cabeza en las bateas. A mí me gustaba, me atraía mucho cuando aparecía la imagen en la batea. Bueno, después transcurrió la vida, me casé y cuando empecé a tener los chicos, dije, yo quiero fotografiarles la vida. Y ahí decidí comprarme una cámara, comprarme una máquina y al tiempo hice un curso de fotografía. Empecé el curso de fotografía, empecé sacando color. Al año me di cuenta que lo que me gustaba era el blanco y negro. El blanco y negro para mí le da temporalidad a la imagen y eso me cautivó. Estuve como 4 años en el con Inés Míguens, pero a mí me interesaba aprender laboratorio. Me conecté con la escuela de Ortiz Mujica, que realmente es, digamos, es la cuna de la fotografía analógica. Bueno, ahí iba 2 veces por semana, aprendí a revelar, aprendí a copiar. Y no solamente eso, sino que, bueno, hice cursos de iluminación, hice cursos de composición. Era gracioso porque siempre me cuestionaban mi manera de componer, ¿no? ¿Por qué dejaste esta persona por la mitad? ¿Por qué cortaste? Porque me gusta, ¿no? Y así empecé a trabajar mucho lo personal, ¿no es cierto? Cómo yo componía de una manera personal, cuestionada, no cuestionada, pero yo iba para adelante. A mí me gustaba, era mi modo de hacer fotografía. Entro al laboratorio y empiezo como a relajarme, empiezo como a sentir algo hasta físico. Es como un mantra, ¿no es cierto?, que va como me va seduciendo. Encuentro un espacio donde no tiene tiempo. Entro en un horario, miro el reloj y pasaron 2 horas y media. Eso para mí es un momento de encuentro conmigo mismo, de encuentro con lo que yo quiero de esa imagen. Voy buscando. A veces me pasa que la termino y llego a los 2 días o al día siguiente, la miro y digo, no, quiero cambiarla. Eso para mí es un placer. Voy construyendo la imagen donde con la luz oscura, con un poco de música, es un encuentro conmigo misma y la imagen. La fotografía ahí está como explotada. Plasmando mis experiencias, la soledad, lo austero, lo dicho y lo no dicho, lo lleno y lo vacío. Voy trabajando eso. Incluso tengo una imagen que es toda agua, por ejemplo, y aparecen 2 piernas en la esquina de la derecha. Fue muy cuestionada esa foto, pero bueno, es lo que me dice, es el vacío y es apenas algo que aparece, es como lo que aparece y lo que no aparece. Bueno, acá tengo una imagen, ¿no? Donde acá hay todo un monte y hay árboles por todos lados. Es a la mañana temprano, donde hay niebla, que a mí la niebla me gusta mucho, me gusta fotografiar con niebla, la busco, porque es, la niebla esconde, ¿no es cierto?, no deja ver toda la realidad, va como la va desdibujando. ¿Y qué elegí? El árbol solo, ¿no? Esta soy yo, esto es lo que me gusta hacer. A veces son imágenes
concretas, figurativas, pero mi objetivo es llegar a la abstracción. Mi objetivo es generar en un punto, confrontar a la persona que está mirando la imagen. Hice una muestra que para mí fue la más importante, te diría, porque fue una muestra sola. Una fue en un lugar en la Boca, muy, muy lindo, toda una muestra del río. El río para mí es un punto importante. Tuve gran parte de la niñez en el río, entonces tengo un contacto muy especial con lo que es el delta. Después hice otra muestra en la galería de Nico Gulan. Nico Gulan me invitó y ahí estuve un mes. Pero son muchas fotos que voy poniendo y ahí entonces las voy dividiendo en temas. Pongo 6 fotos de un tema, 6 fotos de otro tema y así voy armando el espacio. En cuanto a las ferias, bueno, he estado varias veces en Buenos Aires Foto, ¿no? Primero estuve con Ortiz Mujica, después con Laura. Este año vamos a volver a estar en la Feria de New York de papel. Estuve 2 años en la Feria de Lima, Lima Foto. Este año vamos a volver a estar. Y después vamos a estar en la Feria de Tokio, ¿no? En Japón, que ese sí es un desafío importante porque, bueno, es otra cultura, es la primera vez que estoy ahí y me ilusiona mucho. Yo diría que la fotografía para mí es un camino interior, ¿no? Donde voy expresando, digamos, el crecimiento que voy teniendo en la vida, las distintas experiencias que voy teniendo y lo que le quiero decir a la gente. Lo que les quiero decir que se puede vivir, que se puede ser feliz. Es parte de mi vida llevar la cámara, mirar algo, sacar, y ya lo miro con otros ojos. Me da placer poder mirar a través del lente.